Hello, hello, good evening. Okay, ya casi empezamos, okay? Just give me one moment. Thank you so much for being Bien, chicos, ya empezamos. Just let me set my camera. Okay, here we go. Hi, class. Hola, hola. Good night to you. Hello, teacher. Good Can you hear evening. me? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí. Sí, me dicen. Muy bien, aquí estamos. Clase. La disculpa ahí es 5 minutitos. Zoom se nos actualizó. Entonces tuvimos que esperar a que se actualizara. Entonces, aquí estamos. Vamos a ver. ¿Cuántos tengo ya? 14, 14 estudiantes. Faltan todavía un poco de estudiantes, como unos 10 más, pero en honor a la puntualidad y el tiempo que ustedes pues han tenido esperando, vamos a iniciar ya. Clase, good night to you. Vamos a dar inicio. Bienvenido, chicos. Vamos a dejar este fondo. Mira, no me suenan los audífonos. Bien, si me van a escuchar, tal vez ahorita al inicio del curso, sí hablando un poco de español, pero ya luego pues, vamos a hacer el cambio para inglés, ¿ok? Hay varios que faltan con sus cámaras encendidas. No, ¿ves? ¿Cómo Vamos pongo a aquí la darles tita? un Ahí momentito está para que la foto enciendan ahí. su cámara y que podamos pues dar inicio, ¿ok? Ah, creo que la aquí en los 3 puntitos. Pink. Here we go. Ya la enlo. Vaya, gracias. Y salía yo. Okay, class. Vaya, voy a clase. Let me show you the presentation. Vamos a mostrarles. Hay indicaciones generales que vamos a dar del curso. Sí, creería que ya se las compartieron, ¿verdad? Tuvieron una reunión informativa antes del inicio del curso. ¿Sí es cierto? Yes. Yes, right. Muy Yes. bien. Entonces, es como un refuerzo para que pues podamos igual. Si no nos acordamos, si ¿Dónde alguien no pudo estar en la reunión, vamos a reforzar pues las indicaciones que de parte de inglés corporativo, pero también de parte de INSAFORP se nos solicita de que hagamos en cada clase. Recuerden que hoy damos inicio con nuestra primera clase y son 16 clases por módulo. Así que vamos a estar recordando igual constantemente estas indicaciones para que en cada clase pues no se nos olvide. Sé que no son difíciles de cumplir y que ustedes pues ya las han escuchado previamente y estuvieron de acuerdo para pues poder participar de este curso. Here we go. First of all, primero, antes que nada, déjenme presentarme para que sepan un poquito más de la teacher. Who's the teacher? Que puedan conocer mi nombre y un poquito más de mi experiencia. Okay, here we go. Ahí tenemos, soy licenciada en idioma inglés, opción enseñanza, graduada de la Universidad del Salvador. Y ahí está un poquito también de mi formación académica complementaria, aparte de la licenciatura, con diplomados siempre en el área de la enseñanza del idioma inglés, ¿verdad? Con la experiencia laboral ya tengo desde 2012 pues trabajando, impartiendo clases en diferentes lugares y en esta oportunidad igual, dando cursos con INSAFORP y inglés corporativo, también conocido como Regal International. Mi nombre es Carmen Elena Argueta Villegas. Pueden decirme teacher, teacher Carmen, teacher Elena, o teacher Carmen Elena, right? Pero sí, la mayoría de mis compañeros de trabajo, familiares, amigos, Elena, me conocen por Elena. Así que ahí estamos. Parte de las indicaciones que les decía, que tal vez ya se las mencionaron previamente, pero sí, es bueno que las reforcemos siempre con el desarrollo de tareas que se encuentran en la plataforma.
se necesita obtener por lo menos el 80% en promedio. Ustedes se van a ir acostumbrando a cómo se trabaja con la plataforma, a cómo está distribuido la cantidad de ejercicios de acuerdo a cada módulo, y así van a ir haciendo módulo tras módulo. Tal vez al inicio nos dé un poco de problemas. No sé, teacher, me he perdido, no sé, pero pidamos ayuda. Créanme que entre todos se nos va a hacer más fácil la experiencia y así no vamos a sentirnos frustrados, tal vez al inicio, para el desarrollo de las tareas de la plataforma. Siempre que hablamos de tareas que son evaluadas o que tienen una ponderación, todas esas se encuentran en plataforma. Hay ejercicios que nosotros desarrollamos durante clases, ya pueden ser individual o grupales. Esos son como un refuerzo al contenido que estamos desarrollando. Vamos a trabajar con 5 secciones. Sección 1 hasta la sección 5. En cada módulo es igual, 5 secciones. Y si ustedes pues gustan adelantar, teacher, yo puedo adelantar hasta la sección 5 si quiero. Claro que se puede hacer, sí se puede adelantar. Queremos también desarrollar pues la autonomía de cada estudiante y pues pueden ir adelantando el contenido de la plataforma. Pero sí, cada semana tenemos una meta y ya se la voy a explicar con respecto a las tareas. ¿Okay? Hay cierto material de apoyo que yo les voy a estar compartiendo después de cada clase o durante la clase también, que son ejercicios que nos sirven de refuerzo. Lo comparto a través de imágenes por WhatsApp para que nos vaya sirviendo como un apoyo y que ustedes pues tengan cómo reforzar si después de clases quieren practicar. En el caso de las normas de convivencia durante nuestra clase, siempre sí es necesario que tengamos cuidado con el botón silencio, de estar pendientes de nuestro micrófono. Si voy a participar, claro, podemos activarlo y participar, pero para no interrumpir a los compañeros, o tal vez estamos presentando un video para que no se escuche esa interferencia y no esté entendiendo qué está diciendo el video, mantengamos siempre el botón silencio activo. ¿Okay? Con respecto a la lista de asistencia, siempre la estoy chequeando al inicio de la clase. Doy unos 5 o 10 minutos para que ustedes puedan ingresar y podamos pues revisar la asistencia. La asistencia también es de mucha importancia. Recuerden de que cada clase dura 60 minutos y es necesario pues estar presentes los 60 minutos para que al final podamos obtener la cantidad de minutos necesarias para seguir al siguiente módulo. Con su nombre completo, ahí veía bastantes que han ingresado solo con un nombre, con un apellido. Tengamos siempre el cuidado antes de ingresar a la clase, de revisar con mi nombre completo. Ingresar con mi nombre completo porque se lleva de parte de inglés corporativo a diario. Cada clase que tenemos, la revisión de cuántos minutos ustedes han estado conectados y toda esa información se saca de Zoom. Entonces, he tenido ya casos de estudiantes que tienen nombres iguales, dos nombres iguales. Por ejemplo, tengo en un grupo dos compañeras que se llaman Reina e Isabel. Entonces, imagínense, no ponen su apellido, solo ponen Reina e Isabel, no van a saber quién de las dos es. En el caso de ustedes, su nombre completo, dos nombres, dos apellidos, o tal cual ustedes pues llenaron su ficha de cuando se inscribieron al curso, ¿okay? Así que no olvidemos su nombre completo. En el caso de las cámaras encendidas, sí es necesario que mantengamos cámaras encendidas. No se preocupe si usted dice teacher, pero atrás se ve en mi casa, la pared, no hay problema, créanme. Acá estamos en una clase virtual y es entendible de que estamos desde casa o muchas veces he visto alumnos que están desde su oficina o desde algún lugar. No se preocupe, acá creo que el enfoque tiene que ser que nos motivemos entre todos a aprender un poco más del inglés y no pues estarnos fijando o también tener el miedo de que alguien va a ver pues que tengo atrás de mí. No hay problema, siempre cámaras encendidas.
desde el inicio de la clase, para que pues podamos también interactuar con los compañeros. Con respecto a la participación activa, recuerden que estamos aprendiendo un segundo idioma, entonces la participación activa sí es de suma importancia porque es como que nosotros quisiésemos aprender a nadar y me leo 10, 11 libros de natación y de cómo ser un buen atleta en este rango, ¿verdad? Pero nunca me atrevo a tirarme a la piscina. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Será que vamos a aprender a nadar o no? No. No, ¿verdad? Entonces es lo mismo con el idioma inglés. Si yo puedo tener mucha información de gramática, mucho vocabulario, pero no me atrevo a producir, a hablar el idioma, pues difícilmente vamos a quitarnos el miedo y aprender a hablar inglés. Así que es un proceso. Vamos todos en el mismo nivel, ¿ok? Todos están iniciando el mismo día, todos están iniciando igual desde el módulo número 1, así que no tengan miedo de participar. Teacher, pero mi pronunciación no es tan buena como la de mis compañeros. Esa es la práctica que necesitamos, ¿ok? Que se quiten el miedo y que todos pues aprendamos al mismo ritmo, ¿ok? No tengan miedo de equivocarse, equivocándose. Es la mejor manera de aprender. Así que participación activa. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer la participación activa? Cuando ustedes decidan participar, pues ya vamos a más adelante a ver ese punto. Hay que levantar la mano en los grupos, cuando los pongo a trabajar en parejas o en grupos de 3. Participen activamente, ¿ok? Practiquen con sus compañeros porque muchas veces una hora es muy corto, pero créanme que algo podemos llevarnos de cada clase. Uso correcto de chats. Tenemos 2 chats habilitados. El chat de acá de Zoom. No sé si ya todos pudieron ver dónde está el chat de Zoom. Que ustedes pueden igual participar por Zoom. Y tenemos también el chat del grupo de WhatsApp. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? ¿Sí? ¿O será que hay alguien que no ha ingresado al grupo de WhatsApp todavía? En el correo que se les envió con sus credenciales, se les compartía también el enlace directo al grupo de WhatsApp. Ahí vamos a estar recibiendo información. Por ejemplo, se les compartió el enlace, el ID y la contraseña, que va a ser el mismo en cada clase. Las 16 clases. Ustedes van a poder ingresar a su clase a través de ese enlace o si prefieren ingresar el ID y la contraseña. Hay también otra información, recordatorios que se hace a través del chat de WhatsApp. Si ustedes igual tienen algún problema con la plataforma o con algún ejercicio, teacher, compañeros, miren este ejercicio, no lo comprendo, no me da la respuesta correcta y ya he probado varias veces. Podemos hacerlo a través de WhatsApp, ¿ok? No para pedir copias, no, para reforzar y para ver y de compartir también ideas con los compañeros. Así que ahí está el grupo de WhatsApp para que ustedes también pues, puedan interactuar con sus compañeros. Ahí también en ese mismo chat estoy, en mi caso, incluida para que también sea alguna consulta. Yo voy a estar leyendo y pues poder ayudarles de la mejor manera. Preguntas hasta acá, antes de continuar con los siguientes puntos. ¿Estamos claros con estos 6 puntos presentados hasta ahora? Sí, teacher. Ok, bien. Con respecto a la participación, levantar la mano. Recordemos que es una clase virtual y estamos igual interactuando con otros compañeros. Si no han practicado lo de levantar la mano virtual, esa se encuentra, bueno, en mi caso estoy desde la laptop, en la opción reacciones. Y luciría de esta manera, levantar la mano. Esto a mí me sirve porque cuando yo estoy compartiendo la pantalla, la presentación, solo logro ver a 3 o 4 cámaras, ¿ok? Pero si ya ustedes hacen esta acción de levantar la mano virtual, a mí me aparece el nombre de ustedes en orden de quién levantó primero la mano, quién fue el segundo y tercero.
para yo poder pues darles el espacio para que ustedes participen. ¿Qué pasa si solo activamos el micrófono y hablamos todo de una sola vez? Uno, no voy a saber a quién corregir si hay alguna palabra mal pronunciada o quién participó en la clase o quién no. Entonces, en efecto, a que pues podamos participar, que yo pueda prestar atención y escucharles y ayudarles en cualquier corrección, pues levantemos la mano virtual. Quiero que ahorita todos probemos si pueden activar su mano virtual de levantar la mano. Ok, ahí veo a Dalia, Gloria también, Celi, Wendy, Mayra también, Fátima, Karina, Glenda. Ok, tengo dos Glendas en la clase por lo que veo. ¿O será? Teacher, ahí quería aclarar Glenda. Yo me conecto, yo soy Glenda Lizeth Guzmán Morán. Ajá. Me conecto por el audio en el celular, pero okay, para mayor visibilidad en la PC. Pero en mi PC no tengo ni cámara ni micrófono. Entonces, okay, por eso. Vaya, perfecto. Imagínense en ese caso, ya sabemos. Si quiere, puede hacer distinción, Glenda. Tal vez poner entre paréntesis audio o algo que sepamos de que es su audio de la computadora o del celular. ¿Por qué? Porque cuando ya no los, cuando los envíe a trabajar en grupos, voy a enviar a los dos dispositivos a un mismo grupo, si no, van a quedar ahí separados. Muy bien, ya todos practicamos con levantar la mano. Así sí, en hagamos. Mi caso, yo me puso Glenda parada. Ajá, ahí está, tenemos a Glenda, otra Glenda. Y sí, ya vamos a todos igual a actualizar nuestro nombre completo. En el caso de Glenda Parada necesitamos su nombre completo. En el caso de Héctor Martínez, de Gloria, de Ana Bonilla también, de Elizabeth, que puedan actualizar, de Alicia Pérez también. ¿Ok? Puedan actualizar su nombre, nombre completo. Right. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? ¿Cómo vamos? Todo bien. Muy bien, todo perfecto. Ok, continuemos con un poco más de indicaciones. Siempre la primera clase puede extenderse un poquito con indicaciones. No se preocupen. Vamos a tratar de igual de que todo quede claro para que las siguientes clases ya no tengamos tantas dudas con respecto al curso. Siempre mantengamos el respeto a la hora de participar. Ya sea aquí en la sala principal o cuando estamos en grupos, si estoy interactuando en el chat también, nada de enviar igual imágenes que no van con respecto al curso, stickers que no tienen nada que ver con el curso, que sean ofensivos, sino siempre mantener el respeto para que podamos tener esa convivencia entre compañeros y que podamos terminar con éxito el módulo. Ya van a ver que se van a ir acostumbrando a su grupo de trabajo y así se van a ir moviendo poco a poco, módulo tras módulo, y se van a ir conociendo nuevos compañeros y apoyándose hasta finalizar los diferentes módulos. ¿Ok? Con la asistencia, es necesario por lo menos un 80% de las clases. Les mencionaba, ¿cuántas clases son? ¿Cuántas clases vamos a tener en este módulo? 16. 16, ¿ok? Entonces, sí es necesario que por lo menos yo creería que unas dos ausencias durante esas 16 tratemos de faltar y que sean casos bien justificados, ¿ok? No solo voy a faltar porque hoy no quise entrar, no, que sean cosas extremas. A veces falla el internet. Mire, teacher, no pude ingresar porque el internet simplemente no me conectó a la clase, me falló. O estoy enferma, o teacher, tuve una situación con un familiar y pues es algo muy, muy justificado. Porque sí, se ha dado el caso de estudiantes que han faltado 3 clases, 4 clases y completaron toda la plataforma, 100% en su plataforma, pero no les alcanzó el porcentaje de asistencia y tienen que volver a repetir el módulo. Okay, entonces no queremos que se note eso, sino que ustedes puedan completar plataforma y al mismo tiempo tener pues un 80% de asistencia en sus clases. Vamos a dar inicio, en este caso, hoy que es 14,
14, ahí las fechas sí no están actualizadas, pero damos inicio a este 14, déjenme actualizarlas, y son 4 semanas de clases. En noviembre no tenemos ningún asueto, ¿verdad? Ya pasó el único asueto que teníamos. Entonces damos inicio hoy lunes 14 y finalizamos el 8 de diciembre, ¿ok? Son 4 clases por semana. Tenemos clases de lunes a jueves. Entonces ahí vayan ustedes guiándose, tenemos 16 clases, ¿ok? Les dije que terminábamos el 8, ¿verdad? Sí. El 8. Uh-huh. Ahí ustedes van a ir contando. Con respecto a los horarios de clases, nuestra clase da inicio a las 7. Hoy sí, me disculpo por los 5 minutos que les tomé de la clase, pero sí, fue por la actualización de Zoom que se presentó, pues, unos 5 o 10 minutos antes de iniciar la clase. ¿A qué hora es nuestra clase? De 7 a 8. Muy bien. Vale, ya actualicé. Ok, aquí está nuevamente. Con respecto a... Bueno, creo que esto ya lo mencionamos. Cámara encendida, clase de 60 minutos, plataforma, y así obtenemos nuestro diploma. Ok. Veamos. Con las tareas y evaluaciones, todas se encuentran en plataforma y están divididas en 4 semanas. Esta semana vamos a, creo que es la semana más corrida que tenemos. Cubrimos sección 1 y sección 2 en una sola semana. Ya la semana número 2, solo llevamos la sección 3 y su examen de medio curso, el midterm exam. La semana 3 ya solo nos toca la sección 4 y parte de la sección 5. Tratamos de adelantar la mitad de la sección 5 para que su última semana solo nos quedemos finalizando sección 5, haciendo repaso de todos los contenidos y desarrollando el examen final. Y así, para el último jueves de clase, ya todos tengan completa su plataforma, que no se anden preocupando por ejercicios que ya no pude desarrollar o que tengo preguntas, sino en semana 4, último día de clases, ya todos estén seguros de que han completado sus evaluaciones y tareas. No sé si ya ingresaron a la plataforma, ya vieron cómo luce la plataforma. ¿Sí? ¿Alguien que haya tenido inconvenientes para ingresar a la plataforma? ¿No? Por mi parte, todo bien. Todo bien. ¿Ya vieron que les aparezcan las 5 secciones, el curso que es el correcto? Sí, gracias. Muy bien. Y todo bien. Todo bien. Vaya, y ahí sí vamos a ir conociendo pues la plataforma. Questions, preguntas hasta ahorita. Preguntas, si no, damos inicio ya. Right. Por el momento, ninguna. Ninguna, imagínense. Vamos a revisar la asistencia ahorita. Les dije que la primer clase es de mucha información. Pero si hay más preguntas, no duden en hacerlas, ¿ok? Siempre que pasamos la asistencia, dicen present. O pueden decir here, teacher. Para que vayamos ya igual practicando nuestro inglés. Ok, let me look for your group. Grupo de 7 a 8, aquí estamos. Esta primer clase, voy a leer su nombre completo. Para si hay alguna corrección o en pronunciación o incluso no han escrito bien sus nombres en la asistencia, me puedan decir, teacher, corríjame ahí, que no se pronuncia así o teacher no está bien escrito, ¿ok? So, here we go. Alicia Pérez Gavidia. Alicia Pérez Gavidia.
Present. Sí, está correcto mi nombre. Excelente. Sí. Vale, ahorita vamos. Hoy qué, chicos, 14, ¿verdad? 14. Ana Daley Bonilla Áviles. Is that correct? Yes. Ana Dalai Bonilla Áviles. Dalai, muy bien. En inglés sería Dalai. Dalai, muy bien. Celi Anabela Ayala de Alvarenga. Sí, está correcto. Muy bien. Dalia Luz Medrano Mendoza. Present, teacher. Ok. Denis Iván Guevara Moss. Denis Iván. Fátima Marisela Quevedo Cortés. Present, teacher. Ok, Fátima. Glenda Flor Rivera Escalante. Yes, I do, solo que mi nombre de soltera es Glenda Flor Rivera Escalante y de casada es Glenda Flor Rivera de Praga. ¿Y cómo se inscribió en el curso, Glenda? Según la ficha, me pedía primero el nombre de soltera y luego el nombre de casada, si estaba casada. Ajá. Sí, porque de acuerdo a este listado, así le va a salir su diploma. Lo correcto sea que sea de casada, porque en la legalidad pues siempre tengo que presentar mis papeles como casada. Entonces tendría que ser Glenda Flor Rivera de Parada. De Parada. Vaya, voy a pedir que le contacten, Glenda, para que usted pueda explicarles eso y que ellos puedan pues hacer el cambio en su nombre. ¿Ok? Perfecto. Gracias, gracias por aclarar. Glenda Lisette Guzmán Morán. Present, teacher. Okay. Yo soy la que aparezco dos veces. Ok. Gloria Antonia Ortega Ortega. Present. Ok, Gloria. Aide Elizabeth Castro de Del Cid. Present, teacher. Excellent. Héctor Daniel Mejía Martínez. Hi, teacher. Present. Ok, Héctor. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Ok, Jenny, Karina Yamilet, Guzmán Méndez. Here, teacher. Excellent. Catherine Stephanie Flores Romero. I am here. Ok, Catherine. Katie Lorena Ochoa Umaña. Katie Lorena. Mayra Patricia de Mata de Ramírez. Present, teacher. There we go. Reyes Margarita Hernández Rivera. Reyes Margarita. Present. Muy bien. Wendy Yesenia Turcios Vanegas. Present. Okay, Wendy. Okay, here we go, class. Now, let's go to the platform. Let me show you the first topic that we are going to have. ¿Cuál es el first topic? Siempre vamos a ir contando las clases, qué clase vamos, cuál es el tema. Tomen nota, tengan su English notebook, please. Y aquí está, miren, vamos a ir a la section number one. Yo se las presento, no se preocupen. Section number one. ¿Cómo se llama la section number one? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Y el tema que vamos a tener es introducing. Introducing themselves. In English, we have this word, introducing, que en español sería presentarse. How do you say presentarse in English? ¿Cómo decimos presentarse in English? Introducing. Estoy presentando, ¿ok? Never, nunca digan presenting. No. Eso es otro verbo, presenting. I am presenting. No. Es introduce, cuando digo mi nombre, mi edad, información similar, ¿ok? Información personal. So, this is class number one, and this is the teacher's name.
Right. Siempre con su cuaderno de inglés, tomando nota. Pueden guiarse también en los temas, en la plataforma. En ese orden lo voy desarrollando. Right. So here we go. Vamos a ver la plataforma y cómo luce el curso. Vamos a iniciar right now with a conversation. Tenemos una conversación que vamos a practicar. This is going to be the first exercise. Y este es su curso, miren. Principiante módulo 1. Aquí están las secciones que vamos a estar desarrollando. Esta semana sección 1 y sección 2, ¿ok? Vamos a la section number 1. Recuerden que en la plataforma, de igual manera, ustedes pueden encontrar su libro. Hay un libro de apoyo. No sé si ya todos lo vieron, si ya lo descargaron. No es necesario imprimir, ¿ok? No. Tómenlo como referencia. Si no lo han hecho, está en esta pestaña. Y acá ustedes pueden encontrar como el orden de las secciones que vamos a ir viendo. En este caso, de la 1 a la 5. Aquí está, miren. Les da el número de página. Y hay ciertos ejercicios de refuerzo, ¿ok? Esto es solo como un refuerzo. No hay que completar nada de este libro, ni siquiera imprimir, sino es un refuerzo, ¿ok? De igual manera, aquí en la pestaña videoconferencias, cada clase está siendo grabada. ¿Quieren repasar el contenido? Siempre van a encontrar acá en la videoconferencia sus clases. Del día de mañana ya va a estar esta primera clase en la plataforma. Así que pueden ir, consultarla, leer nuevamente pues información que hemos visto en la clase. Para que si pueden, si no pueden ingresar a la clase, ahí va a estar esa clase. ¿Okay? There we go. So, section number 1. De igual manera, ¿qué más? De reforzar en la plataforma. Ya les voy a mostrar cuáles son los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en la plataforma. No sé si ya estuvieron revisando la plataforma. Y si no, son estos. Estos ejercicios que están con el lápiz, lapicito, que se llaman Knowledge Check. Así van a saber identificar cuáles son por cada sección los que van a ir desarrollando. ¿Cuántos vemos en la sección número 1? ¿Quién me ayuda a distinguir cuántos son? 4. 4, ¿eh? Muy bien. Look. Hay 4 ejercicios de completar. Todos estos sí son mandatory. Tienen que desarrollarlos. Y ahí estamos. Ok. Class number 1. Look. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, el famoso verbo to be. Por ahí va el verbo to be. Right. Now, we are going to listen and then we are going to practice. Antes de poner el video, quiero que vean igual. En los primeros módulos, ustedes van a encontrar que a la vez de escuchar el audio de la explicación en inglés, pueden también tener acá como la traducción. Eso es algo que en los módulos siguientes, creo que antes del preintermedio, ya no va a existir. Para que nos acostumbremos a solo escuchar en inglés, pero ahorita es de mucha ayuda que ustedes también puedan guiarse con la traducción al español. Okay, but here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you
practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, let me go back. We are going to listen again. Escuchemos otra vez, chicas. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, now let me show you this picture. Hi, my name. As you may see, what do you see here? ¿Qué pueden ver en la picture? What do you see in the picture? Que se están saludando. Ah, and how do we say presentándose, saludándose? How do we say that? Yes, Glenda, tell me. Introducing. Introducing. Muy bien. No olviden esa palabra. Introducing. ¿Y a quién tenemos? What his name? Michael and Michael. Jennifer. Muy bien. And what's her name? Jennifer. 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 So we have Michael and Jennifer. You know, in English, podemos tener formas un poco más formales o informales de presentarnos. For example, look, Michael, ¿qué está diciendo? Hi, 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 hello. In this case, he is saying hi. My name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. Look, en el caso de Jennifer, ¿cómo se presenta? I'm. ¿Qué es la forma corta de? Structure. Ok, I am. I'm Jennifer. Ok, I don't know. No sé por qué tengo en verde todo. Aquí está. I am. Forma corta. I'm. Ok, yo soy. I'm Jennifer Miller. So, tienen dos opciones ustedes. Cuando se van a presentar, podemos decir que es la forma más común. Creo que todos la han escuchado, right? My name is. My name is Elena Argueta. My name is. And then you say your name. O podemos usar esta. I am. I am. I am Elena Argueta. I am Elena Argueta. Right? Ambas son formas de presentar. Michael, it's nice to meet you. Jennifer, it's nice to meet you. Jennifer, mira, gusto conocerte. Pero ahora Jennifer ya no ocupa la expresión completa. It's nice to meet you too. Miren, solo dice nice to meet you. Y eso es correcto, teacher. Yes, it is. Tienen dos opciones. Si decimos it's nice to meet you too. Okay, que sería la forma completa. O podemos hacer esto. Look. Nice to meet you too. Right? En inglés siempre van a ver que estamos tratando de hacer las cosas cortas, rápidas. En lugar de decir I am, bien común que digamos I'm. En lugar de decir it's nice to meet you too, okay? I'm sorry, what's your last name again? Mitchell. What is your last name again? Sure. Lo siento. Lo siento, ¿cuál era tu apellido? What is your last name again? Remember, nuestra meta es ser amables, sonar amables. Look, polite. Uy, what happened? Okay, déjeme compartir nuevamente. Okay, les decía, tenemos que sonar amables, polite. Right? Esta es nuestra meta.
No vamos a decir, ay, se me olvidó tu nombre. No, no sé cómo es que te llamabas. No, I'm sorry. What is your last name again? What's your last name again? ¿Cuál era tu apellido? Tu apellido, como otra vez. It's Miller. It's Miller. Okay. ¿Qué más tenemos acá? First name. Su primer nombre y su apellido. First names. Last names. Right. En su caso, ¿cómo se presentan ustedes? In my case, yo uso mi segundo nombre, my second name, and my first last name. Ocupo mi segundo nombre y mi primer apellido. ¿Y ustedes? In your case, class. Yes, what do you use? Your first and your last name? Can, do you hear me? ¿Me escuchan, chicos? Yes, teacher. Yes, right. Se quedan callados ellos. ¿Será de internet? ¿Será que...? Yes. Pero hubo un momento en el que se quedó callada usted por mi parte. Really? Okay, sí. I don't know what's going on. Vaya, les decía, muchas veces usamos mi primer nombre para presentarme, mi primer apellido. Right, my first name, my first last name. I can also use my second name and my second last name. It is up to you. Okay, pronunciation. Vamos a practicar ahorita. Yeah. Tell me, Glenda. Glenda Lisette, tell me. Y para decir mi nombre completo es... Ah, podemos decir my full name. Pueden usar esta expresión, my full name, o también complete. My full name is, pero ¿será que ustedes se presentan diciendo los dos nombres y los dos apellidos? No, no, right? No, it's siempre. Not really. Creo que no lo hacemos, presentarnos con los dos nombres, dos apellidos. Casi siempre tratamos de dar como una forma más corta para que recuerden mi nombre, right? So, no es tan común. Pero si quieren sonar más natural, más natural, demos uno y uno, un nombre y un apellido, right? Questions, preguntas en pronunciación. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay? Right now, para perder el miedo a practicar y a pronunciar, vámonos con este ejercicio, ¿ok? Se lo voy a enviar a WhatsApp, la picture, y ustedes van a practicar. No cambien nada de la información. Ustedes van a hacer ahorita Michael and Jennifer, ¿right? Para ver de perder el miedo en la primera clase. No se preocupen, voy a estarlos escuchando y los voy a enviar en grupos. 5 minutos para practicar, ¿ok? 5 minutes to practice. And then we come back. ¿Ya han trabajado con Zoom? ¿Ya saben cómo funcionan las salas y los grupos? ¿Yes? Yo ni una vez así. Ah, entonces. Esta es mi primera vez. Ah, ok. Tampoco, teacher. Yo también primera vez. Primera vez. Igual. Muy bien. Pero no le tengan miedo. Les va a parecer como una invitación a unirse a una sala. Y ahí se van a encontrar con un grupo más chiquitito de compañeros. Okay. Por WhatsApp. Luego, lo va a mandar. Por WhatsApp. La imagen sí, la imagen de la conversación a WhatsApp. Para que sepan qué es lo que estamos practicando. Ok, grupo de 7 a 8. ¿Dónde están, chicos? No los encuentro. Aquí está. Ahí. ¿Qué? Grupo de 7 a 8. It's me. ¿Alguien puede escribir al chat, por favor? De WhatsApp. Para identificar cuál es el grupo. Ajá. Ahí está, hola, gracias. Hola. Ahí está, muy bien. Ok, did you get the picture? ¿Ya recibieron la picture?
Revisen WhatsApp. Yes, teacher. Yes, you did. Muy bien. Vale, vámonos a grupos ahorita. Practiquemos con 5 minutitos. Okay. No sé si ya cayó. Sí, ya. La imagen, sí, ya. Vale, muy bien. Ahí van leyendo. Traten de practicar una vez con Michael, la otra leyendo Jennifer, ¿ok? Here we go. Teacher. Dígame. No sé si cayó el mío. Revisen el chat grupal. Ahí se los envía. Al chat grupal. Ah, pero no tengo. A mí no me he caído. Pero ya se unió al grupo. Solo tengo en el menú. En el WhatsApp. No se olviden de ese grupo. Solamente yo lo estoy haciendo desde donde me lo mandaron. El enlace a Zoom. Ok, bueno, unámonos chicos, ya le vamos a ayudar ahorita, don't worry. ¿No le parece? Lo hice directo del enlace que me mandaron hoy en la tarde. Uh-huh. A Zoom, meeting, ajá, de un solo y me salió Zoom. Si quieres se lo voy a compartir nuevamente, no se preocupe. Vaya, muy amable. No, ya sabe, para ayudarle siempre. Uh-huh. Gracias. Ok. Que sí. Ahorita. ¿Ya está, Dalia? ¿Se pudo unir? Catherine, Alicia. Sí, me manda ahí para aceptar, pero me sacó. ¿Really? Sí, le di aceptar y me sacó. Me volvió a meter. Dalia. Gracias a la plataforma. ¿Y ahora? Dalia. Vayan a los grupos, chicos. Yo no veo ningún grupo, teacher. Ninguno. Yo me metí así como en la plataforma, le estoy dando aquí, pero no sé. ¿Ve? Me mandaron al mensaje que me enviaron. ¿Y ahora sí le aparece? Permítame, teacher, quiero ver. No, yo no. Mire, yo realmente me he metido desde la tarde. Vaya. Estoy viéndole todo, pero yo no veo nada. Don't worry. No se preocupe. Créame que la primera clase puede pasar. Ya a ver que al final del módulo va a ser una experta. Cómo usar Zoom, cómo usar el chat. Y en casa de Karina, Catherine, Alicia. ¿Les apareció para unirse a los grupos, chicas? Sí, a mí me apareció, okay. Pero me sacó. Me dice, maestra, ¿really? Perdón, teacher, sí, dice unirse a la sala para grupos pequeños. Exacto, esa. Entonces me dice, inglés corporativo le está invitando a unirse a la sala de 6. Le doy unirse. Unirse, muy bien. Sí, ¿verdad? Esa es, exactamente. Okay. ¿Y a ustedes les apareció eso, cariño? Alicia. A mí me apareció, pero no me puedo unir. Vaya, ahorita les envío. No se preocupen, si no logran practicar toda la conversación, porque ya solo nos quedan pocos minutos, todas las clases nos unimos a los grupos, ¿ok? Para que vayan practicando. ¿Y ahora? ¿Quién más? Alicia, ya la envía a la sala 1. Vaya, y ahora sí le apareció. Y en el caso de... Ok, ya solo me queda Gloria. ¿Tuvo problema, Gloria? Oh, Glenda. Ok, Glenda, go please. Practicar la conversación así como conociendo, diciendo nuestros nombres, así como una conversación que ella mandó al grupo. Ah, ok. Yo como estoy en el teléfono, no puedo ver la presentación. Hola. Hola, vaya, no se preocupen.
sí, creo que la primera clase todos nos da miedo, no entiendo qué pasa. Si se fijaron, es verdad, Gloria, como está en el teléfono, no va a poder ver el chat de WhatsApp. Pero, ¿cómo hacemos, Gloria, para que usted pueda? Siempre les comparto en WhatsApp el ejercicio. Sí se puede, ¿verdad? Solo se apagaría la cámara, ¿verdad, Héctor? Sí, yo así estoy. Así estoy ahorita. Ah, pues haga eso. Pásese a WhatsApp, ahí le va a aparecer la imagen. Y es lo que tienen que practicar, ¿ok? Solo que se salga de como si se va para el menú principal y le va a salir. Sí. Gracias. Y le va a salir. Muy bien, eso es lo que me gusta. Apóyense entre compañeros. Voy a ir a revisar los demás grupos. Gracias, ¿okay? Muy amable, Héctor. Gracias. Hello. ¿Practicaron? Did you practice, chicas? Did you practice, girls? Yes. 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 Okay. ¿No tuvieron problemas? No. 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 Vaya, siempre vamos a ir haciendo así, ¿ok? Yo les comparto la imagen de lo que vamos a practicar en grupos en WhatsApp, ¿ok? Y ahí ustedes revisan WhatsApp e interactúan. De igual manera, si saben cómo compartir pantalla y proyectar esa imagen, estaría perfecto. Pero si no, vamos a ir acostumbrándonos, ¿ok? Great job. Bien, por el tiempo, vámonos de regreso a la sala principal. Let's go back. Gracias. Okay, okay. Esperemos a los compañeros. Let's wait for your classmates. Ok, ya vienen sus compañeros. Listen, don't worry. Yo sé que la primer clase, no sé qué, cómo funcionan las salas, cómo funciona Zoom. Don't worry, ok. Por lo menos la experiencia ya la tuvieron. Cómo es unirse a una sala, cómo es estar trabajando en parejas o en grupos de tres. Si se fijan, algunos estaban solos en la sala. ¿Por qué? Porque sus compañeros no habían ingresado a la sala. Ok, mañana vamos a volver a hacer el ejercicio y lo mismo en todas las clases para que se vayan acostumbrando cómo es trabajar en grupos pequeños, en parejas. Ok, don't worry, no se me frustren. Vamos a ir a la conversación. Esta la vamos a practicar mañana. No se preocupen si no terminaron de practicarla. In English, as you may see, miren la expresión que tenemos acá. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? ¿Qué significaba esto? ¿Quién se acuerda? Lo siento. Es como repetirlo. Ah, there, yes, excellent. Yeah, tell me, Hector. Repetirlo. Ajá, again, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. En lugar de decir, no me acuerdo de tu nombre, no sé cómo te llamabas, I'm sorry, nos disculpamos. Chicos, ¿y qué si se me olvidó el correo de la persona y no su apellido? ¿Cómo le preguntaría? I'm sorry. I'm sorry, what's your email again? Muy bien. ¿Y qué si se me olvidó el cell phone number? ¿Cómo le pregunto? I'm sorry, what's your cell phone? Todos pueden activarlo, don't worry. Vamos todos. I'm sorry, what's your cell phone number?
¿Y al final? Again. Muy bien. Again. Así se pronuncia. Again, again, again. Ya le vamos a dar tips de pronunciación. Ok. Pero se me olvidó su nombre. Hoy no fue su last name. Es el nombre que se me olvidó. Preguntemos. Great job. Y se me olvidó su dirección. Address. 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 I'm sorry. Sorry, what's your address again? Again. Okay, again. Great job. So, hemos aprendido cómo preguntar nuevamente nombres. Toda esta información la vamos a ir desarrollando en esta semana. Cómo doy mi información, mi nombre, apellido. Ahorita, ¿qué aprendimos? Presentarme usando my name is, o también presentarme usando la expresión I am. I am. Mm-hmm. I am. Expresiones como it's nice to meet you, gusto de conocerte. Y cómo pedir que me repitan la información. I'm sorry, what's your last name again? Right? So class, por el tiempo vamos a parar acá. Y vamos a continuar mañana. Mañana, misma hora, ¿ok? So we are going to continue tomorrow. Thank you, class, for coming. Nice to meet you. See you tomorrow, okay? Bye. Have a good night. Tengan una buena noche. See you. Good night. Bye-bye. Good night to you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye-bye.